Bueno, nos encontramos aquí en el torneo All Star junto a María Jesús y Magui. ¿Qué tal? ¿Cómo va la puntuación? No puedo concentrarme hoy porque estoy ya tomando los vinitos ahí en el salida del 10, entonces yo estoy ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la jornada por este torneo? Pues según lo previsto, todo fantástico, la gente disfrutando, 18 hoyitos, muy agradable, el tiempo nos está acompañando y muy bien. Aquí con Fernando, que es un artista. Fernando, cuéntanos, ¿qué tal? Pues, hombre, lo que... A ver, trae, que si no te va a dar un tirón. La verdad es que la jornada, como bien ha dicho Víctor, está desarrollándose muy bien. Va todo muy rápido, la gente está bien. Es un torneo distinto. Se está pasando muy bien. Porque en este hace las cosas de una forma. Además, se llama al estar. Al estar a gusto, pues el tiempo corre mucho más rápido. Oye, Fernando, ¿tú qué opinas de esta gente? Pues la verdad es que no, está bien. A ver, aquí donde los ves, da la vuelta sobre ti mismo, aquí está. ¿Ves? Pues mira, ellas curran muy bien y ellos están, ¿no? Es lo que tiene. O sea, qué bien lo hacen ellas y ellos pues están, bien. No, pero como hacen siempre, no, la verdad es que es un equipo... A ver, señores, si esto sale bien, no es porque este... haga las cosas muy bien, que las hace, sino porque este además tiene un ojo para rodearse de un equipo maravilloso. Entonces es por esto por lo que salen las cosas bien, no porque haya una sola persona, sino porque hay un equipo. Y es lo que tiene esto, lo de ser All-Star. El All-Star que es un equipo de estrellas, pero todos, desde los que están detrás hasta los que están delante. It's very nice to participate in that tournament. Well, for me, it's first time, so I was wondering, what is salida de tiro? Now I was explained that tiro is when they start the, when everybody starts playing from the different tees. So it was experience for me, first time, and I enjoying it, enjoying really. Ahí es el palo que se utiliza más en este campo siempre. La verdad es que está difícil, ¿no? Porque yo creo que hay un nivel alto a pesar de que somos todos amateurs. Muy bien, estamos muy, muy contentas de participar. El sol brilla y lo estamos pasando estupendamente. ¿Saben que si hacen un hoyo uno en este torneo se llevan el coche? A ver. Con chofer a lo mejor incluso. ¿Le gustaría llevárselo, Sonia? Bill, claro, me gustaría, naturalmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que lo pasen bien en esta jornada. Tengo el placer y el honor de estar con José María, hermano de Víctor Sánchez, organizador de este maravilloso torneo y gerente de MIT. Hemos venido a apoyar a mi hermano, a MIT y sobre todo el grupo de empresas que hemos creado pues para... precisamente para estar al nivel que se merece este tipo de eventos, ¿no? Me voy alucinado porque nada más que con este cochazo que me tiene loco y en este sitio que estamos, que a todos los amantes del golf le tengo que decir que mejor que en este sitio para practicarlo, imposible. Soy Javier Bernal, estoy pintando un cuadro para el evento del golf. Durante todo el proceso del torneo
estaré trabajándolo hasta que terminen. Estupendo. ¿Nos podría decir con qué materiales estás haciendo el cuadro? Sí, trabajo normalmente, en este caso, incluso con spray. Es un spray fluorescente. Son colores muy llamativos y muy vivos. Muchísimas gracias, Cristina. Y saludos también a Víctor, a Amit y una excelente organización. Y bueno, que gane el mejor al golf. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Fernando. Es un placer tenerte aquí en All Stars Golf. Tenemos el placer también de contar contigo como maestro de ceremonias en este torneo. ¿Vas a entregar los trofeos en la ceremonia final? Sí, 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 espero que sí. Hombre, a ver, voy a entregarlos. Depende de cómo sea. Si alguno me gusta, a lo mejor ni lo entrego. O sea, declaro el premio desierto y me lo llevo para casa. Bueno, está claro que Fernando Romao hoy viene aquí a All Stars Golf a disfrutar de este torneo, a compartir sus emociones con todos los invitados y, lo más importante, a entregar esos trofeos que tenemos ahí pendientes para los ganadores. Fernando, lo más importante es que disfrutes del catering con nosotros, del cóctel que tenemos, vale, de clausura. También tenemos catering y cóctel. Claro. Que se vea que hay presupuesto. Esto es un deporte y no el baloncesto, joe. Que lo único que te dan es una bebida isotónica. Nada, aquí con catering y todo, joe. Me voy al catering. Que te dé. Bueno, Fernando, te esperamos esta noche en la gala de celebración Meet y un saludo para ti y muchísimas gracias por asistir. Tiene vínculos con el torneo porque estamos en Andalucía y es la esencia de lo que es nuestra tierra, el buen vino, el buen jamón, el buen queso y el buen aceite. Es un aceite de oliva virgen extra, ecológico, de un cultivo tratado con mucho cuidado. ¿Qué?